Aquel día, el mundo se había despertado estremecido por la catástrofe acaecida en la península del Sinaí, donde aviones de guerra israelíes derribaron horas antes a un comercial libio, lo que produjo un centenar de muertos. En otro lugar del planeta, el estruendo de las bombas volvía a escucharse, pues la aviación norteamericana reiniciaba los bombardeos sobre el territorio de Laos, accediendo a la petición del príncipe Suban Nafuna, jefe del gobierno de dicho país. En España, las fuerzas de orden público buscaban por el norte a Eleuterio Sánchez, el Lute, que se había fugado del penal del puerto de Santa María la nochevieja anterior y a quien se suponía por tierras cántabras herido y hambriento. En Madrid, las calles se encontraban engalanadas, pues llegaba el teniente general Alejandro Lanusse, presidente de la República Argentina, a fin de completar una estancia de 3 días en España, atendiendo la invitación del jefe del Estado, general Francisco Franco. Era el 24 de febrero de 1973. Y esa noche, como otras muchas noches, Manolo Caracol se dirigía a su tablao flamenco llamado Los Canasteros, situado en pleno centro de la capital de España. Pero Caracol nunca llegaría a su destino. Pues él estaba cenando con sus nietos allí en el chalet de Casa Quemada. Y después de cenar, había un partido, creo que era Sevilla, Orbeti, no sé, un partido que había importante en Madrid, no me acuerdo. Entonces había mucha gente de Sevilla y él decía, no puedo faltar esta noche a Los Canasteros, aunque hace una noche de mucha muesabaría, de mucho aire, mucho viento, pero quiero ir a Los Canasteros porque va a haber muchos amigos y no quiero faltar de allí. Cogió su coche, su Mercedes con su chofe y después de comer, después de cenar, salió para Los Canasteros. Yo estaba con mi Jordana, le estaba dando el pecho porque ya tenía 10 meses, la tenía en brazos y sonó el teléfono. Cogió el teléfono a Arturo y lo vi descomponerse. Lo vi blanco, empezó a llorar y dice, tu padre, ¿qué ha pasado? Pues lo peor, un accidente que no murió en el acto, porque lo recogió un amigo de él que pasaba por allí y al ver el coche se paró sin saber quién era y dijo, pero si es Manolo Caracó. Lo llevó a la clínica de Aravaca, donde falleció porque llegó allí con vida. Y los dolores más grandes que yo he pasado en mi vida, mucho más que los tres partos que he tenido de mis tres hijas, eso no se puede comparar, porque cuando tú pares un hijo, por mucho que te duela, lo pares con alegría. Pero cuando pierdes a una persona que quieres, los dolores son muy fuertes. Tan fuertes que todavía los llevo dentro de mí. Lo pasé mal, no, peor todavía. Lo único que me consuela es saber que mi padre, el cuerpo de mi padre se quedó allí, pero su espíritu sigue aquí con nosotros. Así, tan inesperadamente, de forma tan sin sentido, callaba para siempre la voz de uno de los genios más grandes que el flamenco ha dado. De un hombre que fue pionero en muchas cosas y maestro de otros que después fueron grandes. Manuel Ortega Juárez, que así se llamó Manolo Caracol, había nacido en el Corral de los Frailes de la calle Lumbreras de Sevilla, en plena Alameda de Hércules, el 7 de julio de 1909. Dicho corral, ya desaparecido, era uno de los innumerables que existían en la época. Decenas de vecinos se hacinaban en las denominadas salas, a veces únicas por familia, compartiendo alegrías y miserias, penuria y fiestas, hambre y conversaciones. Manolo Caracol había heredado el sobrenombre artístico de su padre, el gaditano Manuel Ortega Fernández, conocido como Caracol y Caracol el del Bulto, por una gran prominencia que tenía en el cuello, quien también fue cantaor flamenco.
La Sevilla de finales de la primera década de este siglo era una Sevilla entrañable pero pobre, en la que el crecimiento económico ni siquiera se vislumbra, en la que los habitantes pasaban escasamente de los 150.000. Pero curiosamente, y a pesar del índice de analfabetismo y la pobreza, en la Sevilla que por primera vez vieron los ojos de Manolo Caracol, había 6 periódicos diarios: El Correo de Andalucía, Sevilla, Heraldo Sevillano, El Liberal, El Noticiero Sevillano y El Porvenir. Fue al colegio San Luis Gonzaga de la calle Trajano, muy cercana a la de las Lumbreras, pero solo 3 años. Y además, no demasiado asiduamente, porque muchas veces se quedaba por las puertas de los colmados que se encontraban camino de su casa y donde a esas horas terminaban los señoritos las juergas. Todo lo cual fue sedimentado en su mente infantil, que poco a poco asimilaba aquello que oía los artistas de la época. Manuel Torre, Pastora Pavón, Niña de los Peines, Tomás Pavón o Antonio Chacón, entre otros. Durante esa niñez, y cuando llegaba Semana Santa, Manolo Caracol solía irse con sus amigos del barrio al centro de la ciudad, donde, sin que lo supieran sus padres, pedía permiso en las casas para subir a los balcones y cantar a las imágenes que discurrían por sus calles. Y con el pasar de los tiempos, a Caracol, ya figura del cante, le pararían los pasos en las calles de Sevilla para que le cantara sus imágenes. E incluso tuvo su balcón en la calle Sierpes, donde en Semana Santa reunía a lo más granado del cante y el toreo. Ay, ay, no hay el pintado que San Lorenzo, ni la carita de el gran poder en tan profundo, oh silencio. En Granada, un grupo de intelectuales decidió organizar algo que sirviera para la difusión y engrandecimiento del cante flamenco. Todo ello a instancias, entre otros, del gaditano Manuel de Falla, que ya llevaba unos años residiendo en la ciudad de Los Cármenes. El 8 de febrero de 1922, el presidente del Centro Artístico de la localidad presentó en el ayuntamiento la solicitud de una subvención de 12.000 pesetas con las que sufragar la celebración de un concurso de cante jondo durante las fiestas del Corpus. Ese mismo mes de febrero, Federico García Lorca pronuncia una conferencia sobre flamenco y en el mes de mayo se edita un folleto con consideraciones y bases del certamen de cante jondo, dedicado, por expreso deseo de Falla, a cantaores aficionados, descartándose a los profesionales. Y llegan los días señalados para el concurso, 13 y 14 de junio de ese año de 1922, teniendo como escenario la Plaza de los Aljibes de la Alhambra. Uno de los participantes es el joven Manolito Ortega Juárez, que obtiene el premio Zuloaga dotado de 1.000 pesetas.
Caracol con 12 años gana el concurso repartido, aunque no lo tengo aquí, me gustaría mostrarlo, ¿no? El premio extraordinario lo reparte con un cantador de Morón que se llama El Tenazas. Yo pienso que fue un movimiento de acercamiento al flamenco de los intelectuales, pero también pienso otra cosa, y es que si Caracol no gana aquello, nadie se acordaría hoy de lo que ocurrió en Granada el año 22. O sea, que a Caracol le vino bien, naturalmente, porque un niño con 12 años, en un concurso de ese relieve por la gente que lo había organizado, fue muy importante para Caracol. Pero que si el premio aquel se lo gana solamente el Tenaza y Caracol no aparece por allí y gana su premio del que hubiese existido en Granada en el año 22, un concurso de cante flamenco, ni se ignoraría totalmente. Aquello fue bueno porque lo ganó Caracol. A Caracol le vino muy bien aquello y además él siempre presumió de aquello con 12 años. Pero que si Caracol no gana aquello, hoy del concurso de cante flamenco en Granada del año 22, no se acordaría absolutamente nadie. En una fiesta celebrada la noche del segundo día, el 14 de junio, en el Hotel Washington Irving, Antonia Mercé, la argentina, le ofrece un contrato al niño Caracol para dar unos recitales por Andalucía. La vida de Caracol queda unida definitivamente al cante flamenco. Recorre España en continuas giras en las que alterna con los grandes de la época como Chacón, Manuel Torre, Niño de Gloria, Manuel Centeno, Niña de los Peines, Pepe Marchena, El Cojo de Málaga y un largo etcétera, lo que alternaba con temporadas que pasaban en Jerez de la Frontera, en casa de su hermana Teresa que vivía en el barrio de San Miguel y que era mayor que él, lo que supuso la gran vinculación del artista con dicha ciudad gaditana, donde con el paso del tiempo su arte tendrá una enorme influencia. Caracol está ahí, Caracol está en Rancapino, Juanito Pillar, La Paquera, todos los grandes del sur, de esa zona de la bahía, riquísima de matices y riquísima de sonidos, todo el mundo busca Caracol. Caracol entra en Jerez, y dentro de Jerez, el aire de los borricos o el aire de los agujetas, ahí no entra, pero en todo lo demás está Caracol. Pero mucho más que en Sevilla, mucho más que en Sevilla. Ya estamos, Cádiz. ¡Ale! ¡Ale! Y es que el futuro cantaor, que tanta influencia tendrá en el mundo del flamenco, ha dejado de ser el niño Caracol para transformar su voz en ese eco que va camino de la leyenda. Los tormentos, ni el Padre Santo de Roma, ni quien mentó los tormentos, está pasando la duque de la que está pasando mi cuerpo. Está pasando la duque de la que está pasando mi cuerpo. Ha nacido una de las voces más profundas que el cante flamenco ha dado. Una voz afillá y con duende, con sentimiento y pellizco. Que le llaman relicario, acá y no le llaman caí, porque le llaman relicario. Porque por patrona tiene a la virgencita de mi rosario. Porque por patrona tiene a la virgen de mi rosario. Cuando te vayas conmigo, ¿a dónde me va a llevar? Cada un paseíto que por la murallita real. El eco de Manolo Caracol
es un eco inolvidable para los que le hemos escuchado. Es un eco muy, muy personal. Vuelvo a repetir como antes, no es que fuera mejor ni fuera peor, era un eco único. Un eco y un quejío, ¿no? Yo muchas veces ahora, cuando oigo algún disco de él, a mí se me saltan las lágrimas, francamente, porque era un hombre que tenía una emoción en la voz, no sé, inexplicable, que no se puede explicar. A mí es el único cantador, como te he dicho antes, que me ha hecho de llorar. Porque mira, para seguir a un artista, primeramente para cantar flamenco tienes que aprenderlo. Pero la genialidad está por encima del saber. Cuando una persona es genial, por mucha técnica que tengas y por mucho que aprendas, la genialidad es algo que Dios te la da. Entonces, a mí ha sido el único cantador que verdaderamente me ha hecho de llorar, pero llorar de beberme las lágrimas. No a mí, a todo el que hemos estado al lado de él. Ha sido el único. Yo pienso que Caracol tenía algo que no tenían los demás. Caracol ha sido el que ha cantado más gitano de todos, vamos. Eso está ahí, además te lo dicen los cantadores payos y los cantadores gitanos. El eco de Caracol no lo ha tenido nadie. Caracol tenía, entonces algunos los detractores decían que tiene la voz de una burra enferma. No, mire usted, no tiene 300 sinfónicas en la garganta. Los años 20 no solo serán en los que se fragüe la voz de Caracol, sino también su vida sentimental. Por esos años, conoce a Luisa Gómez Junquera, de la que se hace novio y con la que se casará en 1930 en la parroquia de San Lorenzo de Sevilla, delante de su venerado Cristo del Gran Poder. El matrimonio Manolo Caracol-Luisa Gómez Junquera se establece en Sevilla en una casa situada en la conocida como Pila del Pato, una plazoletita situada al final de la calle Calatrava, antes de llegar a la Alameda de Hércules. Allí nacerán sus hijos, Enrique y Luisa. Los recuerdo cuando era pequeña, cuando me acompañaba al colegio, porque había veces que me dejaban en el colegio cuando iba a las Carmelitas, cuando hice mi primera comunión, cuando me casé, cuando tuve mi primera hija. Mi padre nunca me falló como padre, todo lo contrario, me dio muchísimo ánimo y me ayudó en todos los sentidos y en todas las cosas emocionales que hay en la vida por la que pasamos. Siempre lo tuve a la vera mía, siempre. No vive demasiado tiempo el matrimonio Caracol en la casa de la Pila del Pato, porque en 1935 la familia se va a vivir a Madrid, ya que Madrid era, en aquella época, el dorado de los artistas flamencos. Y Manuel Ortega Juárez, como tantos otros compañeros de profesión y fatigas, quiso probar fortuna en la capital de España. Allí le coge la contienda civil. Las juergas y las fiestas se acaban y las cosas comienzan a ir mal. Aunque para los genios nunca se cierran todas las puertas. Y como las de los teatros, mal que bien, continuaban abiertas para ofrecer espectáculos de variedades, Manuel, para mantener a los suyos, como le gustaba decir, tiene que volver a los escenarios a torear a la fuerza, según frase suya. Además, la familia iba aumentando. Yo a mi padre lo admiraba, lo veía porque él era una persona que salía por la calle y yo me asomaba al balcón y entonces le decía, torero, guapo, porque tenía una personalidad andando por la calle, salía por esa calle vestido, arreglado, que es que tenía una personalidad, era un matado de toros cuando sale a hacer paseillo por la plaza de toros, no era un hombre normal, de verdad, no es porque fuera mi padre, sino porque es que era así. Manolo Caracol impresionaba en los escenarios y fuera del escenario, porque era genio en el, como artista y como hombre. Entonces, estar a la vera de un genio siempre te impresiona, ¿no? Hasta incluso para darle los buenos días, cuando nos levantábamos. La guerra, afortunadamente, finaliza y Caracol y los suyos regresan a Sevilla. El artista de la Alameda de Hércules, dinero no trae mucho, pero ideas sí. Y de inmediato comienza a ponerlas en práctica montando un espectáculo que tituló Luces de España, que estrenó en el Teatro Cervantes de la capital andaluza. ¿Sí?
aquí, en Luces de España, donde crea la estampa escenificada que ya se iría repitiendo a lo largo de la historia del cantaor en todos los espectáculos que montó. Su título era La Romería del Rocío y provocaba el delirio entre los espectadores. Montaba unas escenas preciosas. Cuando llegaba la Navidad, Manolo montaba unas escenas navideñas con una gracia, con una chispa que era increíble. Cómo montaba, hacía que montaran las niñas los bailes, cómo se vestía todo el mundo a su gusto, sus hijas, que hacía unas presentaciones de Luisa con Arturo al piano. Le daba una magia al mundo del escenario flamenco que era increíble. Y sí que los espectáculos con el Niño de la Huerta, con Valderrama, con el Sevillano, con Pepe Pinto, con un largo etcétera. Hasta que en 1941 lo llama Concha Piquer para que se integre en su elenco. Va de gira por toda España y su éxito es clamoroso. Cuando sale del espectáculo de Concha Piquer, monta uno de variedades con el que llega al Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera. Allí las localidades se agotaron varios días antes. Una noche, una jovencita que empezaba a querer ser artista va al teatro con su tío Pepe a ver al genio. La chiquilla, hija de un tabernero llamado Pedro Flores, había sido artísticamente bautizada poco tiempo atrás como Imperio de Jerez. Y así es presentada a Manolo Caracol. Ella le pide intervenir ese día en el espectáculo. Caracol accede y Lola logra el primer gran sueño de su vida, compartir escenario con el genio creador de la época. Me compraron mi primera bata de cola, me maquillé y me vistieron de artista. Y cuando iba andando por los pasillos del escenario, de pronto escuché su voz. Ni el que inventó los tormentos está pasando la adultera. Ay, ¿qué está pasando mi cuerpo? Él mismo abrió la puerta de su camerino y alguien dijo: Lolita, te presento a Manolo Caracol. Al darme la mano, algo muy fuerte sacudió interiormente mi cuerpo y mi sentido. Aquel momento mágico que vivía lo cortó la voz del traspunte diciendo: Lolita Flores, a escena. Tú desdenes mi pasión, mi calvario, tu amor. Tú desdenes mi pasión, mi calvario. La primera y fugaz unión artística de Manolo Caracol y Lola Flores duró unos minutos. Pero el destino estaba escrito y los dos genios volverían a encontrarse poco tiempo después. Un empresario de Madrid, Adolfo Arenaza, está que bebe los vientos por la jerezana y le ofrece lo que Lola le quisiera pedir. Me decía que le gustaba muchísimo como mujer, que era muy atractiva y también como artista. Y quería montarme un espectáculo que yo fuera de primera figura. Acepté, pero con una condición, que tenía que contratarme al mejor cantado de España, Manolo Caracol. Corre el año 1943. Viajan a Sevilla y en el entonces popular Café El Sport de la calle Tetuán, el acuerdo se cierra. Caracol acude a Quintero, León y Quiroga, los más importantes creadores que el género andaluz ha dado, y les pide que escriban un espectáculo para la pareja. Ese espectáculo es Zambra 1944, primero de una serie de seis que lleva entre sus canciones La Niña de Fuego. La luna te besa a tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña
ciego. Se estrena en Madrid, donde precisamente La Niña de Fuego no se incluye en el repertorio al no considerar Caracol que los músicos fueran de garantía. Aunque después, al llevar el espectáculo a Valencia, ya se incluye, como posteriormente a la vuelta a Madrid, donde en el Teatro de la Zarzuela, La Zambra es un rotundo y apoteósico éxito que convertiría ya esta copla en una de las clásicas del género y prototipo, modelo y referente de las estampas flamencas escenificadas. Y el cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Poco a poco y a lo largo de los años, Caracol enseña a Lola a ser artista. 8 años escasos dura la unión artística de Lola Flores y Manolo Caracol. 8 años en los que los triunfos se suceden, en los que la pareja pasa a ser algo más que artística, en la que los grandes éxitos sobre los escenarios se intercalan con grandes tormentas. Cuando iba a bailar y escuchaba su voz, algo sentía por dentro que me transformaba escuchando ese cante tan gitano y único. Pero todo tiene un nacimiento y un fin. Y el fin de la pareja llega en 1951 en una venta de la carretera de Sevilla a Madrid, cuando la pareja viajaba de una ciudad a otra. Allí cristaliza una ruptura que ya se venía gestando de tiempo atrás. Un torero de postín se había asomado a la vida de Lola, mientras que, por otro lado, Cesáreo González le había propuesto a la pareja que fuera a América, algo a lo que el cantaor no estaba dispuesto, porque siempre había sido condición de su esposa que no fuera tan lejos. Por lo tanto, no fue uno solo el motivo de la disolución, pues como en tantas situaciones humanas, son varios los factores que influyen en decisiones tan sumamente importantes. De todas formas, el 3 de junio de ese año, la pareja recibe, por su despedida y separación, un gran homenaje que se le tributa en el Hotel Cristina de Sevilla, al que asisten más de 2.000 personas. En el transcurso de este, Luisa Ortega, hija de Caracol, y Arturo Pavón actúan juntos. Ella cantando, él tocándole el piano. Y es allí, aquel día, cuando el genial cantaor de la Alameda de Hércules se da cuenta de que su descendienta tiene madera de gran artista. Después de esta ruptura, todavía los seguidores de la pareja tienen ocasión de verles juntos, aunque en el celuloide. Se estrena La Niña de la Venta, dirigida por Ramón Torrado, en el que igualmente figuran en el reparto Rubén Rojo, Raúl Cancio, José Nieto y Santas Bolas. Thank you.
que tengo mares, que río y lloro, que río y lloro. Porque ya no me quiere, mamita mía, el bien que adoro. Ay, que por él me muero de pesar. No sé que tengo mares, que estoy cantando por no llorar. Esta es la última de las películas que hace el cantaor, que ya había protagonizado anteriormente Un caballero famoso en 1942. Así como otras dos películas con Lola, Jack el Negro y Embrujo. Aunque algunas veces se haya dicho o escrito que Caracol quiso reeditar con otras compañeras de pareja el éxito que tuvo con Lola, la realidad es que nunca fue así. Lo que sí hizo fue lanzar al estrellato a su hija Luisa Ortega. El 21 de diciembre de dicho año, el primer espectáculo de Luisa Ortega y Manolo Caracol, que fue La Copla Nueva, se estrena en el Teatro Calderón de la capital de España. Y aquella noche yo sabía que mi padre se jugaba mucho, se lo jugaba todo, porque era la primera vez que yo salía a un escenario, la primera vez que cantaba con orquesta, porque yo cantaba en los estudios con el maestro Quiroga, que de hecho me llevé 8 meses ensayando en Concesión Jerónima, y lo tenía todo muy ensayado, y aparte de eso, cada día de ensayo era como si fuera un examen, porque unas veces iba a verme Pastor Imperio, otras veces iba a verme Gitanillo de Triana, otras veces iba a verme Cagancho, otras veces José María Pemán, Carlos de Luna. Era un examen constante. O sea, yo creo que yo pasé más miedo en los ensayos, en ese pisito de Concesión Jerónima, tocándome el piano el maestro Quiroga y estando Rafael de León y el maestro Quintero, mucho más que la noche de mi presentación. Porque era un examen constante, ¿entiendes? Y yo me entregaba con toda mi alma porque tenía que convencer a estas personas que entendían tanto. Lo hizo también, fraguó también todo aquello, que siendo el debut, por primera vez en el Teatro Calderón, el público, con la presentación que él hizo, que él se cuidó, pues de que hacer una presentación, ¿cómo te diría yo? Hoy eso quizás es más normal, el lanzamiento de una figura, porque hay otros medios, porque existe la televisión, antes estaba la radio, muy importante, como sigue siendo importante ahora, estaba la prensa, que nunca ha faltado, pero hoy hay más, está la imagen, que también es importante, lo más importante creo yo. Y entonces faltaba eso, pero él se compuso de una forma que hizo un lanzamiento con unas bandas a un tamaño diferente al que se hacía. O sea, como se hacen ahora estas cosas que se ponen en las cosas modernas, que se llevan esa litografía, esos afiches que salen a la calle. Una publicidad tan grande que antes de haber salido yo al escenario yo ya era famosa. Me hizo estrella y además me lo dijo: tú quieres ser artista, te lo tienes que jugar todo. Porque los toreros, si no echan la pata adelante, si no se lo juegan todo por el todo, están siempre a la mitad y a medias no se hace nunca nada. O lo hace o no lo hace. Y yo le digo, yo te juro que voy a poner de mi parte todo lo que puede, me voy a entregar. Sudaba, porque eso era diariamente, diariamente, y me hablaba, y me hablaba, y me decía, ¿estás dispuesta a ello? Yo le decía que sí, fueron 8 meses que fueron, de verdad, mucho más. Yo descansé cuando me vi en el Teatro Calderón, trabajando ya con la orquesta. Entonces para mí fue cuando escuché el aplauso del público y digo, madre mía, si esto no es tan difícil como me lo ponía, ¿cómo me pondrían aquello? Y claro, ahora después del tiempo me di cuenta que demasiado pocas cosas me decían y demasiado poco ensayé, porque era jugarse mucho y lo consiguió él. Yo puse de mi parte, puse mi arma y mis 5 sentidos en hacerlo. En hacerlo de verdad me hubiera dado lo mismo haber toreado que habré hecho lo que fuera. Yo estaba decidida a jugármelo todo por el todo, porque era el prestigio de mi padre, mi familia y muchas cosas que yo me jugaba en esa bata de cola cuando yo salía en Amparo, ¿entiendes? Pero lo hice, tuve fe, me entregué a ellos de verdad y creo que lo conseguimos. Lo que él quería se consiguió. 2 años duró este espectáculo por los teatros de España y dejó de beneficio la friolera de 12 millones de pesetas de entonces. En 1953 estrenan en San Sebastián Torres de España, su segundo espectáculo con el que después viajaría a Sevilla, al Teatro San Fernando.
En 1958, Caracol emprende la gran aventura de conquistar América, a donde fue contratado para un año y estuvo tres, y a la que llevó a la familia, sus hijas Lola, Manuela y Luisa, el marido de esta, Arturo Pavón, y su hijo Enrique, que marchan en avión. Caracol, su mujer Luisa y su nieta Soraya, hija de Luisa, en barco desde Cádiz. Él nos presentó a nosotras, pero yo aparte de eso, pues iba le bailaba a él. O sea, él cantaba y yo le adornaba su cante, porque yo no es que fuera pareja suya. Yo le adornaba su cante bailándole y haciendo lo que podía. Pero recuerdo, por ejemplo, la presentación de México, que se presentó y bueno, pues fue una cosa grandísima porque le tocaron hasta la Diana. Y en México gustó tanto que iba pues para un contrato de un mes y un año con La Habana, Venezuela, con Panamá, pero lo que es México, pues solamente llevábamos un mes. Y entonces estuvimos allí pues 3 años saliendo y entrando, pero en México trabajando 3 años. O sea que fue un éxito apoteósico. El espectáculo que va a América es nuevamente el de Luisa Ortega y Manolo Caracol. Aunque también Arturo tocara el piano, Lolita y Manuela las Caracolas bailaran y su hijo Enrique cantara. Fueron para unas semanas y permanecieron allí 3 años recorriendo Cuba, México, Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, Colombia y Puerto Rico. El regreso se produjo en 1961 por Algeciras, a donde llegaron en barco, celebrando inmediatamente la familia y los amigos íntimos una gran fiesta en la Venta de Vargas de San Fernando. En América, Caracol ganó muchísimo dinero, pero el artista era hombre amante del bien vivir, bien comer, bien vestir y de escuchar cantar a los demás. Y eso cuesta bastante, a lo que hay que añadir la construcción en Puerta de Hierro de la casa que se hizo para él y los suyos. Por eso hay que volver a montar un espectáculo y lo hace con Luisa, su hija, con la que en ese mismo año de 1961 estrena su tercer espectáculo juntos, La Copla ha vuelto, al que posteriormente sigue otro encabezado por Manolo Caracol, Luisa Ortega y Pilar López. Lo pasé muy bien en esa gira porque él me cantaba una soledad y como yo lo admiraba muchísimo, ha sido un cantador fuera de serie, no es que fuera mejor ni peor, es que era genial. Y por lo tanto, cuando se es genial, como lo era él, pues era irrepetible, ¿no? Y él me cantaba una soledad y yo, como lo admiraba tanto, me gustaba tanto su cante, estaba deseando que llegara el momento de salir a bailar yo esa soleá, pero para oírlo a él, ¿no? Para oírlo a él que me cantara, ¿no? Y francamente yo, pues, fue una tournée muy agradable, muy simpática, con Luisa Ortega, que empezaba entonces su carrera artística. Y, en fin, lo pasamos muy bien y tengo muy buenos recuerdos. Al año siguiente, 1962, Manolo Caracol es contratado como gran figura en el tablao flamenco madrileño Torres Bermejas, donde empieza a forjarse la idea de que él puede ser empresario de un recinto de este tipo. Así, con la ayuda económica de 2 amigos, el 1 de marzo de 1963 inaugura su tablao Los Canasteros en la calle Barbieri de la capital de España. Que él llevó allí lo mejor que había. Y además tenía la cosa de su soberbia innata, que era lo de que llevara a los grandes artistas y él subiera a cantar cuando le daba la gana, porque él no estaba nunca programado, él era el dueño de aquello, pero cuando algunos de los artistas triunfaban, entonces subía a cantar. A raíz de su condición de empresario de sala de fiestas, Caracol limita sus actuaciones fundamentalmente al recinto que regentaba, donde en los 10 años que permaneció abierto, hasta su muerte, presentó a una serie de artistas poco conocidos a los que él con gran olfato descubrió. Muchos se convirtieron en figuras. Pasaron por Los Canasteros, entre otros, El Lebrijano, Camarón de la Isla, Pansequito del Puerto, Rancapino, Mario Maya y Rocío Jurado.
Bueno, mi entrada en los canasteros la recuerdo muy bonita, con muchos miedos, pero de una forma maravillosa, puesto que tuve la suerte de conocer en canasteros a una serie de personas muy importantes del flamenco y al patriarca del cante gitano, que para mí siempre ha sido Manolo Caracol. A mí me vio él en El Duende, que era de Gitanillo de Triana, y era un hombre que iba a verme muy seguido y me jaleaba mucho y, no sé, me ayudó mucho con su admiración, aunque yo era tan poca cosa que yo no me explicaba cómo una persona tan importante me podía admirar a mí. Pero siempre supe que era un gran admirador mío, hasta última hora. Para mí fue un momento, esa entrada a los canasteros, glorioso. Venía ya con un interés muy grande de parte del público que le gusta el flamenco, del Duende. Pero cuando llegué a los canasteros, pues fue una entrada triunfal, con toda la gente muy interesada en saber cómo cantaba aquella niña que venía de Chipiona y a seguirme. Y además Manolo me montaba unas cosas preciosas en el escenario. Ahí empecé a cantar yo La Flor de la Canela y empecé a cantar canciones metidas a la guitarra, canciones sudamericanas, independientemente de que me acompañaba Merchó de Marchena. Y ahí cantaba yo por Granaínas, cantaba Alegrías, cantaba Tiento cantaba mucho, fandangos naturales, fandangos de Huerva. La llegada a los canasteros fue maravillosa, maravillosa. Esa casa abarrotada y todo el mundo conmigo de una manera preciosa, todos mis compañeros, todos. La verdad es que una gran ilusión de estar allí en esa casa que era como un templo del flamenco. 0-0. Llega el segundo tiempo sin goles en el marcador. El Atlético sigue achuchando en busca del tanto y amenazando la portería del meta andaluz Rodri, que tuvo una buena actuación. Caracol tuvo, aparte de la Belcante, otras dos grandes aficiones en su vida: el fútbol y los toros. En el deporte del balón se confesaba sevillista acérrimo, mientras que en los toros sus devociones estuvieron mucho más repartidas, porque fue gran amigo de Manolete, compadre de Cagancho, admirador de sus primos Joselito y Rafael, y partidario de Manolo Vázquez, Gitanillo de Triana y Curro Romero, a quien llegó a cantar en la Plaza de la Maestranza en un día de inspiración del Camero, estableciendo así por primera vez en la historia la unión toreo-cante. Y en ruedo de postín, además. Aunque todos los cantaores flamencos forman la historia de este arte, no todos han pasado a la historia trascendiendo a lo meramente artístico para entrar en la consideración de fenómeno social. Ese es el caso de Manolo Caracol, a quien gustaba asegurar que no había creado ningún estilo, pero sí una escuela, la escuela caracolera. Te quiero y te estoy queriendo. Mira, hoy te estoy mirando. Y me estoy preguntando si me está. Manuel cogía y le metía mano al cante de Chacón, que la voz de Chacón, ¿no? En esa voz natural, pero esa voz laína que se creó un poquito así en los últimos tiempos de la gran. Y hacía esa una malagueña que tiene Chacón de corte, transportaba la voz ahí y mire, le sacaba un sabor, ¿eh? Y quiere decir que era muy buen aficionado. Lo que es que después, esa forma de expresarlo es donde venía el Duende. Y muchos críticos han dicho eso, ¿no? Y es verdad. Y entonces mucha gente, Manuel es muy independiente, muy anárquico, ¿no? Es que él era, lo sentía de esa manera,
Por eso ahora mismo el cante por fandango, muchos han querido decir que el cante por fandango pasa a una tesitura de un cante, digamos, de los cantes duros, que yo para mí eso no existe, porque a mí es según la boca de quien lo haga. Y Caracol le metía mano y hacía un fandango, y en el fandango te ponía malo, porque llevaba tercios de sigrilla, tercios de malagueña y esa cosa. Y era ese punto de ese, digamos, ese duende, como suele decir, ¿no? El duende o esa inspiración o ese momento que tenía Manuel. Pero aunque Caracol dijera que no había creado, sí creó. Porque como dice el veterano cantaor Luis Caballero, un día cogió la zambra y la convirtió en cante grande. Porque grande era todo lo que Manuel Ortega tocaba. Y ahí quedan para el recuerdo y la historia de la música de España canciones como Carcelero, carcelero, Rosa venenosa, Romance de Juan Teva, La salvaora, La niña de fuego, La rosa llora su pena, Romance de Juan de Osuna, Compañera y soberana o Azucena. La mayoría de ellas, creadas, estrenadas e interpretadas después de su separación artística de Lola Flores. Rosa venenosa, cáliz de amargura bajo la finura de una buena moza. Muestrario permanente de la genialidad creadora de un hombre nacido para el arte a la verita de los Hércules de la Alameda sevillana, al que el vendaval, la carretera y el automóvil callaron para siempre. Eres una vela de color moreno y en tu negro pelo se muere cualquiera. Vete de mi vera, vete de mi vera, Rosa venenosa.